Hello, my friends. Bienvenidos, queridos amigos. Os saluda Richard Groy. No sé en qué estaba pensando yo ayer cuando estaba diciendo que la etapa número 6 ya era antes de la jornada de descanso, ¿no? Hasta la 9. Así que nos queda una etapa, tenemos una etapa con viento y luego tendremos que pasar el trago de Chambéry. O sea, vamos a tener un par de etapas muy interesantes antes de irnos al descanso. Al primer descanso de este tour. Vamos a hacer la etapa, por supuesto, de cara a cumplir con los objetivos que nos marquen para poder tener al equipo recuperado en forma y también a Quintana en forma y poder encarar pues los retos verdaderos, ¿no? Fuertes que son las etapas de montaña que nos espera el Colombier, nos espera todo lo gordo está por venir, pero también todo lo bueno está por venir. Vámonos, comenzamos. Tomamos las riendas con Dause, tal que nos piden que metamos en la escapada. Y nada, no hay otra forma mejor de meter a alguien en una escapada que lanzándonos en escapada, ¿no? Otra es meternos en una escapada que haya. Pero Dause, que es... Yo sé Dause cuando lo cogí, lo sé, porque lo vimos en el unboxing. Dause va a morir, o sea, no va a llegar con nosotros a París, ¿eh? Pero, sinceramente, prefiero quemar a Dause porque sabía que nos lo iba a pedir el juego en todas las... misiones, nos iba a decir, ataca con Dause. Prefiero perder a Dause que perder a Izaguirre o a Errada. Y nos ignoran totalmente. Mira, Dause les parece bien que se escape. Esto puede tener alguna relación con lo que nos explicaron de cara al juego. De que esta temporada la IA iba a tener en cuenta la progresión, los objetivos, ¿no? Y tu progresión física a largo plazo. Puede que como la IA sabe que Dause no va a llegar a París, pues entonces dice, bueno, venga, que salte Dause. Así que vamos de tranqui a recuperarle. Mientras tanto, vamos a ver, amigos, los nombres de los últimos suscriptores. Espera, no, hoy no está bien. Me falta actualizarlos. Perdona. Mientras tanto, nada, seguimos y yo ahora vuelvo. Thank you.
Bueno, pues ya está. Ahí están los últimos suscriptores. No se actualizaba. Oh my God. Llegamos a la zona donde puede que haya viento, puede que no. Y con la precaución de tener a todos los hombres, a todo el Movistar ahí delante y Nairo bien colocado.
Vamos, chicos, ánimo. Thank you.
Ya llegamos al sprint final y ganamos con Rojas, amigos. Vamos a verlo de nuevo, creo que tengo la repetición del sprint. Ahí está, efectivamente. Perdonad, pero en esta etapa he estado ahí intentando resolver un problema técnico, ¿eh? Ahí saltaba Cavendish, saltaba Plancaer con Coquard, Christoph. Nos hemos metido ahí muy bien entre ellos. Y etapa para nosotros, para Movistar. Esto es al hilo de lo que comentábamos, que si era más fácil el sprint en modo leyenda, en modo campeón. Esta es la tercera etapa que ganamos y la segunda que ganamos al sprint. La otra la ganamos con Quintana. Pero, oye, hay que pelear, ¿eh? De cualquier manera. No sé. Yo si es más fácil o más... Lo que no es, ya os digo, tan tramposa la IA, ¿eh? Donde mete desgastes que nadie soportaría. Ok. Bueno, amigos, pues esto es todo por esta etapa. No hay cambios en la general. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta ahora.